Let's come. Time machine. Esto fue lo que pasó un 24 de mayo en el mundo de la música. Hacemos un viaje en la máquina del tiempo y empezamos a rodar en algunos de los sucesos más importantes, acontecimientos de un día como hoy, 24 de mayo. El 24 de mayo del año 1974 se publicó el álbum llamado Diamond Dogs, este un disco de David Bowie, lanzado a través de RCA Records. El 24 de mayo del año 1986 se publicó el álbum llamado Who Made Who, este un disco de la banda AC/DC, lanzado a través de Albert Productions. Un día como hoy del año 1991, se publicó en Estados Unidos el álbum llamado On The Prowl, este un disco de la banda Loudness, lanzado a través de Atco Records. El 24 de mayo del año 1993 se publicó el álbum llamado Listen to the Music, The Very Best of the Doobie Brothers. Este es un disco recopilatorio de la banda Doobie Brothers, lanzado a través de Warner Bros. Records. El 24 de mayo del año 2011 se publicó el álbum llamado Eclipse. Este es un álbum de la banda Journey, lanzado por Universal Music y Frontiers Records. Un día como hoy del año 2011 se publicó el álbum llamado Material Defectuoso. Este es un disco de la banda Extremo Duro, lanzado a través de Warner Music. Estas son anécdotas importantes de lo que pasó un día como hoy, 24 de mayo. Álbumes famosos del mundo del rock y del metal. Estuvo con ustedes Sergio Velasco en Time Machine. No olviden suscribirse al canal de Decoding Productions y seguir todas nuestras redes sociales. Por supuesto, ayúdanos a compartir y divulgar nuestro material y proyectos. Let's come.